Muy buenas noches a todos, licenciada Julia Ríos, buenas noches. Buenas noches, Karen. Perdón, doctorita, buenas noches. ¿Cómo estás, Karen, querida? Todo bien. Bueno, el día de hoy damos inicio al módulo 5, impuesto a las transacciones e impuestos sobre las utilidades de las empresas. Bueno, un gusto presentar a la doctora Julia Ríos. La doctora ya trabaja con nosotros hace muchos años en todo lo que es gestión tributaria. Doctorita, si nos puede contar un poco de su experiencia profesional como docente, para que los alumnos la conozcan, por favor. ¿Cómo no, querida Karen? Dame un segundito, me voy a habilitar camarita. Estaba tratando de subir la presentación. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Susana Ríos. Yo soy abogada de profesión. Tengo una especialidad en derecho tributario y una especialidad, o perdón, una maestría en derecho económico. He hecho varios cursos de tributación. Como dice Karen, hace un tiempito atrás estoy cooperando con IDEA. Yo me he formado en la Universidad Mayor de San Andrés y he hecho mis cursos de posgrado, mis estudios de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Asimismo, tengo un diplomado en educación superior. Y bueno, afortunadamente la vida me ha llevado para el ámbito tributario. He tenido la suerte de poder cooperar en diferentes instituciones como el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional. He estado a cargo del Viceministerio de Política Tributaria y de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Así que bueno, son buenos añitos los que yo ya llevo en el área. Y bueno, para mí siempre es un gusto pues cooperar con IDEA y tratar de ayudar a todas las personas para ampliar los conocimientos y para que también podamos ser muchos más en esta materia. Gracias, querida Karen. Cito sería Karen querida, ¿estás por ahí? Sí, doctorita, bueno, le pido disculpas, ¿no? Aquí ando partida en 12 porque tengo que estar en 12 diplomados, pero sí le agradezco mucho por haber aceptado la invitación y la dejo, ¿no? Sin antes mencionar a los estudiantes que, bueno, vamos a tener en este módulo un cuestionario. Vamos a ver el tema de la tarea y el día de mañana ya voy a hablar con la doctorita para ver el tema de las ponderaciones. Así que, doctorita, la dejo. Muy buenas noches. Yo voy a llamar la lista internamente. Perfecto. Y dentro de un ratito yo me conecto. Gracias, doctora. Ok, listo. Un gusto, pues, querida Karen. Bueno, voy a subir ahora nuestra presentacioncita para que vayamos siguiendo la tarea. Listo. Ahí tenemos. Bien.
Vamos a empezar el presente módulo con algunos temas generales que creo que es importante que nos que recordemos. Primero vamos a ver un poquitito de cómo es que surgen los impuestos a la renta, tales como el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades de las empresas, desde el punto de vista de la clasificación de los tributos. Entonces, esta semana vamos a analizar los impuestos desde su clasificación y vamos a abarcar hasta el impuesto a las transacciones, y la siguiente semana vamos a ver el impuesto a las utilidades de las empresas. Bien, un poco para ir circunscribiéndonos en la materia, tenemos que hablar, bueno, vamos a referirnos primero a lo que son tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. En general, son tributos aquellos aportes que el Estado exige en virtud de su poder de imperio para el sostenimiento de las actividades del Estado, para el sostenimiento de la actividad financiera del Estado. Los impuestos en general, que son una clasificación de tributos, son aquellas cargas que se exigen a los contribuyentes y que están liberadas, que no tienen relación, que no tienen vinculación, con una contraprestación que el Estado pudiera brindar al contribuyente. Entonces, en este sentido, se paga impuestos porque el Estado lo requiere a través de un mecanismo idóneo, como es la ley, y porque el Estado requiere nuestra aportación para el sostenimiento de los servicios públicos, pero esto no significa que el pago que nosotros estemos dando de nuestros impuestos, pues va a toda esta gama hay diferentes tipos de tributos, ¿no? Dentro de las clasificaciones generales tenemos a lo que son los impuestos directos y los impuestos indirectos. Un impuesto directo es aquel que grava las fuentes de riqueza, la propiedad de la renta, aquellas expresiones de excedente generadas por la capacidad económica del contribuyente, ¿no? ¿Qué quiero decir? En general, cuando el Estado está cobrando tributos, lo que pretende es hacer una especie de puente de equilibrio entre lo que genera la persona que tiene más y lo que necesita la persona que tiene menos. Entonces, el Estado retira de la economía ciertos excedentes y requiere de que estos excedentes sean la fuente de financiamiento de las obras, servicios públicos que se va a brindar a las personas, a los sectores que más lo necesitan. No es que les va a pagar directamente el servicio, sino les va a permitir el acceso a, como en el caso de la educación, ¿no? El Estado, a través de los tributos, financia la construcción de escuelas, financia a la creación de ítems para los maestros, establece el programa, regula el calendario escolar. Una vez que ha regulado todo aquello, pues se inician las clases. ¿Perdón? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, entonces inicia las clases, pero solamente van a acceder a este servicio las personas que estén interesadas, que inscriban a sus hijos, que hagan el seguimiento, que cumplan con los requisitos, ¿no? No es que el Estado los va a llevar de la mano, sino que las personas van a poder acceder a la educación, van a tener el servicio a disposición, eso quiero decir, ¿no? Para lograr esto, el Estado tiene que identificar fuentes de ingreso, ¿no? La principal fuente de ingreso
para que pueda financiar las actividades y los servicios públicos, siempre va a ser la fuente de ingreso tributario, ¿no? Que quiere decir el aporte de todos. Para que esta fuente tributaria funcione correctamente, lo que debe buscar el Estado son los excedentes. ¿Qué quiere decir? Aquellos dineros que simplemente estén generando riqueza, estén generando acumulación. Y hay diferentes formas en que el Estado puede identificar que hay fuentes de acumulación, hay fuentes de acaparamiento, si ustedes quieren, que no están siendo bien utilizadas, que no están siendo bien orientadas o que no están cumpliendo una finalidad de satisfacer necesidades públicas. Por tanto, el Estado captura esos excedentes sin generarle perjuicio al contribuyente, al menos así debería ser, y de estos excedentes pues va a financiar los servicios públicos. Entonces, ¿cómo es que el Estado puede identificar que hay excedentes en una economía? Primero, a través de la propiedad, la riqueza o la renta. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona tiene más dinero, lo primero que va a hacer es comprar bienes inmuebles, terrenos, casas, departamentos, ¿no? Otra fuente de riqueza es la renta. Si una persona va teniendo periódicamente utilidades y estas utilidades van incrementándose respecto del año anterior, pues quiere decir que ahí hay excedente, ¿no? La riqueza, quien tiene acumulados más ingresos o más dineros, por ejemplo, en cajas de ahorro, en fuentes de inversión, todo eso, implica también un indicador de excedente, ¿no? ¿Cuál es el indicador más objetivo para el Estado? El indicador más objetivo para el Estado es el concepto renta, ¿no? ¿Por qué es el indicador más objetivo? Puesto que a partir del concepto de renta, el Estado puede identificar la generación de un excedente en la economía de la persona o de la empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que objetivamente, si hay un excedente, si hay más dinero, más recursos en un campo, en un periodo respecto del otro, en un negocio respecto del otro, en la economía de una persona respecto de la otra, entonces es que en estos elementos, en estos momentos, se está generando un excedente para la economía y el Estado pues puede tomarlo como base de cálculo para el cobro del impuesto, ¿no? En muchas legislaciones se puede tomar como sinónimo de ingreso. Sin embargo, el concepto renta va un poco más allá del concepto del ingreso. ¿Por qué? Porque si bien todos podemos ser sujetos de tener ingreso, y podríamos estar incluso hasta en una igualdad en el sentido de lograr un ingreso, es decir, tener ingresos equitativos. Sin embargo, nuestras obligaciones van a generar que estos ingresos sean o no sean renta. Quiere decir que generemos o no generemos excedentes. ¿A qué me quiero referir? Es muy posible que nosotros podamos generar más gastos de los que estamos generando a través de ingresos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos una familia numerosa, cuando tenemos obligaciones, es decir, tenemos préstamos, o cuando, por ejemplo, estamos generando una inversión o generando un negocio, queremos hacer una empresa y necesitamos mucho capital, y ese capital nos sirve para comprar bienes, materias primas, insumos, maquinarias para producir. En ese caso, obviamente, no vamos a tener la misma capacidad. Y el concepto de renta también es la base para el establecimiento del principio de capacidad económica y de progresividad que va a guiar
nuestra economía y que además son principios aplicables específicamente al impuesto a las transacciones y al impuesto a las utilidades. Bien, entonces decíamos, las formas de determinar excedente en la economía es verificar la riqueza a través de la propiedad, la renta o el patrimonio, ¿no? En general, los impuestos directos van a gravar a estas fuentes de riqueza, ya sea la propiedad, ya sea la renta o ya sea el patrimonio, ¿no? ¿Cuáles son estos impuestos directos? Son los impuestos a la renta de personas o de empresas, son los impuestos a la propiedad de vehículos o los impuestos a la propiedad de inmuebles, los impuestos sobre ventas son generalmente impuestos directos, ¿no? Y son impuestos indirectos aquellos que gravan una actividad donde el que percibe el recurso normalmente o el que está pagando el impuesto no es el mismo que el responsable ante la administración tributaria, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que es un impuesto esencialmente indirecto. Los que pagamos el impuesto somos los que compramos los bienes, sin embargo, el obligado a declararlos es el contribuyente, ¿no? En ese sentido, son impuestos indirectos aquellos que normalmente gravan el consumo. El consumo es otro indicador de excedente en la economía. ¿Por qué? Cuando uno tiene más recursos, suele consumir, suele comprar más cosas, suele ir a comer afuera, suele ir al cine, suele comprar más ropa. Es decir, tenemos consumos más suntuarios que necesarios. Vamos a utilizar más dinero en esparcimiento, en diversión, que en, por ejemplo, en cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, la diferencia entre impuestos directos e indirectos está sobre todo en la base, ¿no? Los impuestos directos siempre van a tener que ver con ese excedente generado a partir de el ingreso a partir de la propiedad o a partir de la riqueza. Los impuestos indirectos van a tener que ver normalmente con el consumo, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué son importantes los impuestos directos e indirectos a efectos de establecer la progresividad en nuestro sistema tributario? Sabemos que es progresivo un impuesto cuando va a gravar con mayor importe, es decir, con un impuesto mayor, aquella persona o empresa que tenga mayor capacidad económica, ¿no? En general, son progresivos los impuestos a la renta. ¿Por qué? Porque a partir del ingreso es mucho más fácil determinar quién tiene mayor capacidad de pago en materia tributaria, ¿no? Lo cual no es necesariamente sencillo cuando estamos hablando de los impuestos indirectos, ¿no? Cuando hablamos de impuestos indirectos, básicamente impuestos al consumo, vamos a darnos cuenta que estos impuestos los pagan las personas que tienen capacidad y que no tienen capacidad por su generalidad, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, en el que si una persona va a comprar un par de zapatos, el precio va a ser fijo, ya sea que esta persona tenga mucho dinero o tenga poco dinero. La única diferencia va a estar en que la persona que tiene más dinero comprará más zapatos y la persona que tiene menos dinero comprará menos zapatos, ¿no? Sin embargo, cuando estamos frente a un impuesto a la renta, vale decir un impuesto a las utilidades, por ejemplo, la objetividad de este impuesto va a ser que a través de los estados financieros, a través de la verificación de los ingresos y gastos, se va a poder llegar a identificar si este contribuyente tiene la capacidad de pago como para
generarle un cobro del impuesto. No es el caso de nuestro país, pero en la mayor parte de los países el impuesto a la renta, por ejemplo, se divide en impuesto a la renta de personas naturales y el impuesto a la renta de empresas, ¿no? ¿Por qué? Para diferenciar esa situación en el que una persona nunca va a tener la capacidad económica que tiene una empresa y los gastos de la persona natural siempre van a ser diferentes. En general, los gastos de la persona natural están orientados a los gastos familiares, a los gastos de subsistencia, por ejemplo, a comprar alimentos, a comprar ropa, a pagar educación, a pagar algunas deudas relativas a la adquisición de bienes, muebles o inmuebles, mientras que los gastos de la empresa van a estar orientados más bien al sostenimiento de la fuente de inversión, cuál es la actividad empresarial o la actividad productiva, ¿no? Por eso es un poco importante identificar estos elementos para que cuando veamos los impuestos en particular podamos identificar sus características. Bien. Asimismo, también se puede tomar en consideración para diferenciar los impuestos directos de indirectos, aquellos donde el contribuyente sobre el que se verifica el hecho generador es el que paga, ¿no? Como en el impuesto a, por ejemplo, el impuesto al régimen complementario al valor agregado, grava a aquella persona que está en relación de dependencia y que recibe un salario mensual por encima de, hoy debe ser aproximadamente los 10.000 bolivianos, ¿no? Los contribuyentes, las personas que están en relación de dependencia y que ganan un salario inferior, no van a declarar el tributo, ¿no es cierto? O cuando, por ejemplo, la norma determina quién va a asumir la carga impositiva, ¿no? Es el caso del impuesto al valor agregado, que por su característica define que el que produce el bien o servicio a través del sistema de débitos y créditos es el agente que va a cumplir el impuesto, y el impuesto final lo va a soportar siempre el consumidor final. En otras palabras, en los impuestos directos no hay una traslación, y esto también es importante y enseguida les voy a explicar por qué, sino que el contribuyente debe pagar de sus recursos. Quiere decir que el contribuyente en general no debería poder trasladar el costo del impuesto a su cliente, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado. Lo que hacen los contribuyentes es agregar al valor del bien o el servicio el importe del tributo y, por tanto, este importe del tributo va a encarecer el costo del bien o servicio. Lo que no debería incidir cuando estamos hablando de un impuesto a la renta, ¿no? Bien. Los impuestos directos e indirectos también se pueden dividir por criterio financiero o por criterio administrativo, ¿no? En cuanto al criterio financiero, son directos los impuestos cuando entre la persona obligada a pagar y la persona que soporta la carga existe identidad, es decir, es uno solo, ¿no? ¿Qué pasa en el IUE? El contribuyente es el profesional independiente o es la empresa, ¿no? Y es indirecto cuando no hay esta coincidencia, ¿no? En el caso del impuesto al valor agregado, el que compra el bien o el servicio es el que está soportando el importe del tributo y el que nos vende el bien o el servicio es el que tiene que declarar el impuesto, ¿no? Asimismo, según el criterio administrativo, establece que si la ley establece que la persona está obligada a pagar, perdón, muchas veces se paga de acuerdo a una categorización de contribuyentes, ¿no? Se los identifica. Cuando, por ejemplo, cuando estamos hablando de los propietarios de bienes inmuebles, ¿no es cierto?
el gobierno municipal tiene una lista de quiénes son los propietarios de vehículos, son los o quiénes son los propietarios de bienes inmuebles, y esta lista nace a partir del registro. Entonces ahí nos tienen identificados. En cambio, en los impuestos indirectos, no están necesariamente identificados los contribuyentes, porque en realidad los contribuyentes suelen ser masivos, ¿no? Bien, otra característica, otra clasificación, mejor dicho, dentro de los tributos, está a partir de lo que son los impuestos progresivos y regresivos, ¿no? ¿Por qué es importante la diferencia entre los impuestos progresivos o regresivos? Primero, porque el objetivo de toda tributación es, como decía al inicio, generar lo que se denomina redistribución de ingresos. El Estado captura de donde hay excedentes y pone estos excedentes a disposición de la generación de bienes y servicios para que toda la población tenga los mismos derechos, tenga el mismo acceso a la salud, a la educación, al trabajo, todos aquellos derechos subjetivos que nos reconoce la Constitución, requieren un financiamiento y ese financiamiento se va a dar a partir del pago de impuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la progresividad dentro de materia tributaria? Pues porque lo ideal es que esta redistribución se cumpla, que quiere decir que sí se pueda capturar el excedente. En otras palabras, que el Estado pueda captar los recursos de aquellos contribuyentes que tienen mayor cantidad de ingresos y mayor cantidad de excedentes, ¿no? Y brindar a partir de estos recursos mejor calidad de bienes y servicios para quienes lo necesitan. Es decir, hacer, como les decía hace un momento, de agente de redistribución, de agente intermediario, ¿no? Porque es importante. Porque esta es la finalidad de la tributación, ¿no? La tributación no busca capturar ingresos simplemente porque el Estado necesita plata. El cobrar estos tributos tiene el objetivo último de poder satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Y las necesidades públicas pues tienen un sinfín de requerimientos, tantos como están establecidos en la Constitución Política. Entonces, lo ideal es que esta recaudación se haga a partir de criterios justos, de criterios objetivos, ¿no? No en función al contribuyente, sino en función a la generación de excedentes, ¿no? Esta generación de excedentes es la que debería definir que quién va a tener calidad de contribuyente, y debería tener calidad de contribuyente aquella persona, en general física, o aquella persona jurídica que genere mayor cantidad de recursos en la economía, ¿no? Que tenga la posibilidad de pagar. Y ahí también surge un otro elemento que es la capacidad contributiva, ¿no? Si bien muchos podemos tener capacidad económica, pero no todos vamos a tener capacidad contributiva. Quiero decir que no solamente el pago del impuesto está orientado a quien tiene más dinero, sino a quien objetivamente tiene la posibilidad de pagar el impuesto. Y esa posibilidad se va a dar, pues, a partir de que el contribuyente no genere demasiados gastos, no esté obligado a generar inversiones, no esté reatado a deudas, no esté limitado por obligaciones objetivas o subjetivas que deba cumplir, ya sea dentro de la empresa o ya sea en su vida personal, ¿no? Entonces, esto es muy importante.
En este sentido, se entiende como progresividad a aquella posibilidad de generar recursos tributarios de aquellos contribuyentes que mayor capacidad tributaria tienen, que mayor capacidad de pago tienen, ¿no? En este sentido, los impuestos pueden ser proporcionales, los impuestos pueden ser progresivos o los impuestos pueden ser regresivos. Un impuesto proporcional o plano es aquel que tiene una alícuota definida, una sola alícuota, y este porcentaje no depende de la base imponible, sino simplemente se ha aplicado, digamos, con un carácter de igualdad, de equidad, para que todos paguen exactamente el mismo monto o el mismo importe del tributo. En este tipo de impuesto tenemos, por ejemplo, al impuesto al valor agregado, tenemos, por ejemplo, bueno, al mismo impuesto a las utilidades, luego vamos a hablar por qué, tenemos también al impuesto a las transacciones, tenemos al impuesto a, por ejemplo, el impuesto a las salidas aéreas al exterior, son impuestos planos. Tiene una sola alícuota, la alícuota puede ser porcentual o específica, es porcentual cuando está establecida en términos de porcentaje y es específica cuando está en términos, está establecida en términos de monto fijo, ¿no? El impuesto progresivo, el ideal de impuesto progresivo, es aquel que está establecido a partir de escalas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va incrementándose a medida que se va incrementando la capacidad contributiva, parte de una base que es generalmente amplia, y a medida que se va aumentando el ingreso gravable, el impuesto también va aumentando en determinados porcentajes. ¿Para qué? Para que sea más justo, para que se pueda cobrar mejor y para que además el Estado pueda cumplir su función, su finalidad de poder actuar como agente de redistribución. Por el contrario, es regresivo aquel impuesto que aplica menor porcentaje a mayor ganancia, es decir, está cobrando menos aquella empresa o aquel sujeto que menores, que mayores ingresos tiene, ¿no? Entonces, en ese caso, está invirtiendo, si ustedes quieren, el objetivo del Estado, no le está cobrando al que puede pagar más, sino le está cobrando al que está cobrando menos al que debería cobrarle más, ¿no es cierto? En general, cuando se trata de ciertos incentivos aplicados a la industria que no están necesariamente bien sustentados, pues volvemos regresivos a los impuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Les cobramos menos porcentaje a los que más posibilidad tienen de pagar. O también se puede llamar regresivo un impuesto cuando está encareciendo el costo del bien o servicio y está capturando más ingreso de quien menos tiene, ¿no? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bien, a ver, les voy a comentar la metodología que yo tengo. Normalmente yo suelo explicar un tema hasta cierto punto y en función a lo que he explicado, voy haciendo algunas preguntas para que todos participen. Cuando estamos en esta metodología de clase, que bueno, normalmente es bastante cómodo estar en el Zoom. Sin embargo, es posible que muchos de ustedes no estén entendiendo lo que estoy explicando, o que de pronto muchas personas están haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces es difícil captar. Y la idea es que ustedes puedan aprovechar lo más posible este curso, ¿no? Entonces, pregunta,
Abigail Rodríguez, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciada, sí. Hola, Abby, ¿cómo estás? Corazón, te pregunto, ¿el impuesto al valor agregado será proporcional, será progresivo o será regresivo? Regresivo, creo, proporcional. ¿Ya? El impuesto al agregado me está preguntando, ¿no? Impuesto al valor agregado. ¿Qué opinas? Dale. Regresivo, yo creo. Está bien, ok, está bien, es un buen criterio. Dice Abby, es regresivo. A ver. Williams, ¿quién es Williams? Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué opinan usted? ¿Impuesto al valor agregado es proporcional, progresivo o regresivo? Considero proporcional, doctora. Ya, muy bien. ¿Por qué lo considera proporcional? Bueno, por el mismo concepto que ha mencionado, porque es un impuesto... directo, ya que, bueno, el contribuyente en este caso, o la persona que va a cancelar este impuesto, es de acuerdo, digamos, a lo que factura o emite mensualmente, doctor. Ya, dices es proporcional. Ok. Enseguida vamos a analizar a más detalle. Gracias, Williams. Claudia Zuleta. Buenas noches, licenciada. Yo entiendo que el impuesto al valor agregado es encima es un impuesto regresivo, pero puedo entender que también es un impuesto proporcional. ¿Ah? O sea, lo veo como un conjunto, no sé si estaría bien. Sí, está bien, es un buen criterio. Adelante. Ya, bien, gracias, Claudita. Erika Arequipa. Erika, ¿estás por ahí? Erika. Nilda, ¿está por ahí? Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Nilda, ¿qué opina usted? Bueno, haciendo el análisis, el impuesto al valor agregado puede ser también considerado como un impuesto progresivo y también de la misma forma como un impuesto regresivo. Es decir, como dice aquí el concepto, cuanto mayor es la ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos sobre la base. Y el regresivo, cuanto mayor es la ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos.
aquí está, aquí en este caso se está hablando el nivel de ganancia o renta que puede percibir el Estado, ¿no? Eso entiende. Entonces, si hablamos en impuesto progresivo, puede ser que la mayoría de los contribuyentes están los contribuyentes que están sujetos bajo el impuesto de valor agregado son los sectores pequeños, es decir, las pequeñas empresas. Entonces, si hablamos de ganancia o renta, entonces sería un impuesto regresivo para aquellas empresas pequeñas que aportan al Estado mediante la alícuota que establece el impuesto al valor agregado. Progresivo también podría considerarse, en mi opinión, como una ganancia y como un impuesto que también aportan dichos sectores, licenciada. Gracias por el criterio. A ver, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, no es directo, ¿no? Porque en general, quienes pagan el impuesto al valor agregado son los consumidores, nosotros, ¿no? Cuando uno va y se compra un par de zapatos, nosotros pagamos la totalidad, el 13% o 14.95% de tasa efectiva sobre el bien que estamos comprando, ya sea un par de zapatos o por último una hamburguesa o lo que fuera, nosotros estamos soportando el monto del impuesto, ¿no? Cuando nosotros le pagamos eso al contribuyente, que es el que va a declarar, él va a tener la posibilidad de hacer su deducción entre débitos y créditos, ¿no es cierto? Y él va a pagar solamente lo que le corresponde a su parte, que quiere decir lo que él ha generado como valor, ¿no ve? Entonces, como el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, no puede ser progresivo. ¿Por qué no es progresivo? Porque no está gravando la renta, está gravando el consumo, ¿ya? Puede ser un impuesto proporcional, porque no importa qué bien sea, todos están sujetos a la misma tasa, ¿no? O sea, a esto se llama proporcional o plano, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha viajado a la Argentina, por ejemplo. ¿Alguien conoce la Argentina? ¿O algún otro país extranjero? ¿Margarita está por ahí? Tania, ¿está por ahí? Sí, buenas noches, licenciada. Tania, hola. Le habla. Tania, querida, ¿tú has tenido la oportunidad de viajar a la Argentina, Chile, algún país? ¿Perú? A Perú, licenciada. ¿En algún momento te has percatado de la factura cuando tú vas a un establecimiento y te venden? ¿Cómo es el impuesto, el IVA? No, licenciada, no me he percatado, sinceramente. Ya. Les cuento que en gran parte de los países latinoamericanos se ha optado con tasas diferenciadas. ¿Qué quiere decir? El impuesto al valor agregado, si tú compras pan, leche, todos los bienes de la canasta familiar, pagas menos impuesto que si tú compras crema de leche, helados, o no sé, pues, cosas que se consideran suntuarias, ¿ya? Bien. Entonces, generalmente en otros países el impuesto al valor agregado va por fuera, entonces tú sabes cuánto estás pagando de IVA, ¿no? En esos casos, el impuesto no es plano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no se aplica una sola tasa o una sola alícuota. En nuestro país, el impuesto al valor agregado es plano, ¿ya? O sea, es
una sola tasa para cualquier bien o servicio. Todos pagan el 13%. ¿Ya? Bien. Ahora, otra vez, pregunto, si el impuesto al valor agregado es un impuesto proporcional o plano, porque es el mismo importe para todos los bienes y para todos los contribuyentes, el impuesto a la renta será progresivo o será regresivo por naturaleza. Buenas noches, licenciada. Tania le habla. ¿También es un impuesto proporcional o plano, licenciada? En nuestro país, ¿no ve? Es proporcional o plano porque casi todos pagan la misma. Exacto, porque ya hay la alícuota establecida. Exacto, pero también hay sectores que tienen alícuotas adicionales, ¿no ve? Sí. Claro. Los mineros, por ejemplo, pagan una alícuota adicional. Los bancos pagan una alícuota adicional. Las empresas petroleras pagan alícuotas adicionales también. ¿No es cierto? Sí, licenciada. Ya. Está bien. El impuesto a las transacciones, el IT, ¿será un impuesto proporcional, será un impuesto progresivo o será un impuesto regresivo? Juan Pablo. Licenciado, buenas noches. Gracias, Juan Pablo, adelante. Licenciada, ¿sería un impuesto proporcional? Ya. Igual que los otros criterios tomados. Ya. Dices proporcional, perfecto. Tania también dice proporcional. Mira, Dios, ¿qué dice? De la misma forma, puede ser proporcional o plano, porque está sujeto, es un solo impuesto o también a impuestos regresivos. Ya, está bien, me gusta el criterio. Vanessa, ¿el impuesto a las transacciones será proporcional, progresivo o regresivo? Buenas noches, licenciada. Yo creo que es proporcional porque ya sea que la ganancia sea 1 millón o 100 bolivianos, hay que pagar el mismo porcentaje, que es el 3%. Ya, es un buen criterio también. Ok, bien, el impuesto a las transacciones, bueno, vamos a empezar así por el IT, después vamos a irnos a analizar un poco el IUE. El impuesto a las transacciones generalmente es un impuesto regresivo, ¿no? Les voy a volver a explicar ese tema, pero es importante para el efecto de entrar al tratamiento del IT, ¿por qué la regresividad de este impuesto? Este impuesto es un impuesto que se va cobrando en todas las fases de la cadena de producción de bienes o servicios. ¿Qué quiere decir? Yo soy un panadero y necesito harina, necesito manteca, necesito azúcar y levadura. Compro harina, esa harina la voy a pagar con IT. Compro azúcar, esa harina o ese azúcar la voy a pagar con IT. Es decir, todos los bienes que yo compre, los voy a comprar con impuesto incluido. ¿Por qué los compro con impuesto incluido, dirán ustedes? Porque cuando el que tiene que pagar, que es el contribuyente, hace su estructura de costos, dentro de esa estructura de costos va a poner 3% IT. Porque cuando el contribuyente tiene que pagar este impuesto, este impuesto le va a gravar
su ingreso bruto, ¿no? O sea, el impuesto a las transacciones grava la totalidad del ingreso. No hay deducciones, ¿no? No es que yo he vendido 100, pero de estos 100 me deduzco, no sé, pues X, ¿no? Entonces yo pago sobre los 100, ¿no? Entonces por eso hace que se vuelva regresivo. ¿Qué quiere decir? Empieza a distorsionar la base de cálculo. Y al distorsionar la base de cálculo, va encareciendo los bienes y servicios dentro de la cadena de producción, ¿no? Lo vamos a ir analizando con calma, por favor. Pero es importante que para efectos de establecer la tipología del impuesto a las transacciones, ustedes vayan conociendo que el impuesto a las transacciones es esencialmente regresivo. Bien, por el contrario, los impuestos a la renta suelen ser progresivos en general. ¿Por qué? Porque gravan con mayor porcentaje a los que generan mayor ingreso en la economía. En el caso de Bolivia, hay alícuotas adicionales que les aplicamos a las empresas mineras y a las entidades de servicios financieros, bancos. ¿Para qué? Para que a mayor ingreso que generen, paguen también mayor impuesto. Bien. En general, los impuestos progresivos se reducen para las personas que tienen menos ingresos y permiten que estas personas paguen menos impuestos, ¿no? En general, los impuestos regresivos suelen cargar el costo del impuesto y normalmente ese costo del impuesto se va a trasladar al consumidor final, ¿no? Entonces, si bien un impuesto progresivo es mucho más justo, no siempre es fácil aplicar, ¿no? Entonces, no es que el impuesto tenga que generar mejores condiciones para los contribuyentes, ¿no? No quiere decir que mientras menor sea tu renta, más ventajas te voy a dar. Lo que quiere decir es que mientras menor sea tu renta y menor sea tu capacidad contributiva, te voy a dar mayor posibilidad de que pagues más rápido. Mientras mayor sea tu renta, mayor tu capacidad contributiva, te voy a poder controlar un poquito mejor porque espero de ti una mayor contribución, un mayor aporte, ¿no? Bien, es bien importante, como les decía, establecer cuando un tributo, cuando un impuesto es progresivo o regresivo, porque lo que se busca en la tributación es la equidad, ¿no? ¿Qué quiere decir la equidad? Queremos llegar a un cobro justo del tributo, ¿no? A que se cumpla de manera objetiva el principio de capacidad económica y capacidad contributiva, ¿no? ¿Cómo es que podemos llegar a cumplir el principio de capacidad contributiva en el impuesto a la renta? Margarita. Dice, buenas noches. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿Cómo podemos hacer más justo un impuesto a la renta, un impuesto a utilidades, un impuesto a las utilidades de las empresas? ¿Cómo sería más justo, más correcto? Mm.
No sé, de acuerdo a... ay, no sé, Lisa. Ya, está bien, Margarita, gracias. Estoy nerviosa, Lisa, lo siento. No, tranquila, está bien. Andrea. Andrea, ¿está por ahí? Buenas noches, doctora. Hola, Andreita. Sí, ¿cómo harías tú más justo el impuesto a la renta? Más justo. No, doctora, paso, va a disculpar. A ver, voluntarios, voluntarios. Doctora. Adelante, Williams. Tal vez un criterio, doctora, de acuerdo a la obtención de ganancia, digamos, de un determinado periodo, ¿se podría considerar un criterio, doctora? Ya. Está bien. Entonces, mientras más ganancia, bueno, un poco más de impuestos, ¿no? O la alícuota, se puede más. Está muy bien. ¿Cómo podemos nosotros considerar el tema de ganancia, ¿no? Ustedes saben, todos sabemos que en este periodo, desde marzo hasta la fecha, hemos pasado pues por una crisis sanitaria sin precedentes. Esto ha determinado que la mayor parte de las empresas tengan un periodo en el que no han generado ingresos, ¿no es cierto? Eso creo que está claro para todos. ¿Cómo podemos hacer que estas empresas paguen un impuesto justo en estas circunstancias? A ver. Licenciada, pero si no han generado ingresos, ¿cómo pueden pagar? O sea, ¿cómo puede ser su aporte? Entonces, al no tener ingresos, no van a poder aportar. Así es, no van a poder aportar, pero también tienes que considerar que el impuesto a la renta es un impuesto que mide, digamos, periodo, ¿no? No mide mes, sino va a medir el año. Y en el año, evidentemente, si bien por ahí la renta, el ingreso no va a ser alto, pero sí va a ser, proporcional, ¿no? Ingresito, ¿no? O sea, y le vas a tener que cobrar impuestos y a lo mejor, probablemente de estas empresas que sí van a generar una renta, pero esa renta que van a generar, además de haber sido menor, digamos, que otras gestiones, de todas maneras, el impuesto les va a causar, digamos, un impacto económico a las empresas, ¿no es cierto? ¿O no? O sea, no es el mismo impacto hace 2 años que había la posibilidad de pagar que hoy en día, que aunque se haya generado un excedente, digamos, al cierre de la gestión, de todas maneras, el pago del impuesto a la empresa le va a causar un impacto, ¿no es cierto? Porque el impuesto no lo pagarán, digamos, por mes, pero en el cierre de gestión sí va a haber un ingreso, ¿no es cierto? Claro, se va a reportar todo lo que se ha generado durante la gestión. Y ese impuesto va a ser proporcional, ¿no es cierto? O sea, se va a calcular, la alícuota se va a calcular sobre los ingresos totales que se han percibido durante la gestión. Así mismo. Ahora, ¿el pago del impuesto así en estas condiciones es más beneficioso o es menos beneficioso que el año pasado? Bueno, si hablamos del impuesto a las utilidades de las empresas, este beneficio, bueno, el pago que realizan es devuelto en realidad al contribuyente, ¿no es cierto?, con la compensación del IT. Entonces, yo me imagino que en la siguiente gestión ya van a poder, yo me imagino, ¿no?, si es que llegamos a superar esto
del COVID-19 ya van a poder generar más ingresos de los que han generado en la presente gestión y van a poder llegar a compensar. De todas maneras, esa compensación va a ser menor y normalmente alcanza hasta casi 6 meses de periodo, pero no más de eso, ¿no? En realidad, a los que debe estar afectando, yo me imagino, son los que han generado excedentes en la gestión pasada y han pagado sus impuestos, pero que en esta gestión no han podido compensar precisamente porque no han podido generar ingresos. Seguramente ellos ya van a poder o van a perder ese beneficio que tienen, ¿no es cierto? Yo me imagino que los que han generado menos ingresos y que han pagado en la gestión pasada, ellos se han visto afectados. Pero para la siguiente gestión, si este año no han percibido ingresos, o sea, si hablamos de ingresos mínimos, entonces ellos van a poder compensar ya en los primeros meses, ¿no? Claro, van a poder compensar, pero de pronto tampoco va a ser pues un importe muy alto, ¿no? Claro, ya no va a ser un importe, ¿no? La vida económica que han tenido en este periodo. Sí. ¿Lo ve? Sí. Ahora, la pregunta mía va un poco destinada, a ver, decimos, el impuesto progresivo busca mayor equidad. Equidad equivale a ser más justo. ¿No es cierto? Ahora, en estas condiciones, así como estamos en este periodo, en el año 2020, ¿cómo podríamos hacer que un impuesto a las utilidades tenga realmente equidad? Esa era la pregunta. Licenciada, buenas noches. Licenciada, digamos, hablando de este periodo de la gestión 2020, si se pudiera hacer, ¿no? Digamos, el IUE ya tiene, digamos, un porcentaje establecido del 25%. Se podría dividir, digamos, entre los 12 meses, si se pudiera, ¿no? Hablando hipotéticamente, y no considerar los meses que las empresas no han tenido ingresos, es decir, de abril o desde marzo hasta junio, digamos, varios no han trabajado. Entonces, hacerlo más o menos como duodécimas para que sea algo más justo, ¿no? Que ellos también, se estaría dividiendo todo lo que era de la gestión 2020 por mes, digamos, a 2 puntos tantos de porcentaje, pero llegarían a cancelar algo de un 18%, algo así, si quisiéramos hacerlo más justo, dicen, no sé si... O sea, que si se divida el importe del 25% entre... Entre los 12 meses de la gestión 2020, digamos. Que vendría a ser a 2 punto algo y, digamos, pagarían ellos como 12%, 12.5, digamos, como los contribuyentes, como los que tienen actividad directa, ¿no? Como los unipersonales. Exacto. Sí, licenciada. Algo así, sí. Se podría decir más justo, algo así. Ya. En mi caso, si hablamos de proporcionalidad, más que proporcionalidad, estamos hablando de progresividad. De progresividad, entonces, durante esta gestión por la crisis sanitaria que hemos vivido, en mi criterio sería no pagar impuestos, no pagar la renta en realidad, porque si vamos a poner a ciertos sectores un porcentaje, entonces, y a otros sectores se va a ver desigualdad, entonces sería por no pagar el IUE. Si bien va a ser, no se van a generar ingresos para el Estado, no van a ir a contribuir a la educación, pero... ¿Quiénes están sopesando ese peso? Son también las pequeñas empresas, ¿no? Eso. Claro, pero a ver, decíamos, los impuestos son la fuente de financiamiento para las actividades inherentes al Estado, ¿no? Todos los ciudadanos pedimos mejores condiciones en salud, mejores condiciones en educación, mucha mejora de nuestras condiciones. Si nosotros no pagamos los impuestos, ¿el Estado de dónde sacaría los recursos? ¿Cuál sería su fuente de financiamiento para el Estado?
Licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás, corazón? Licenciada, buenas noches. En mi criterio personal, yo opinaría que para pagar el impuesto anual que cada gestión se realiza, tendría que ser más o menos en función a cómo la impuestos internos saca anualmente una resolución normativa de directorio para el transporte interdepartamental, ¿verdad? Que es en función a la capacidad del tonelaje que tiene determinado vehículo. De ellos clasifican de tal cantidad, qué sé yo, de 20 toneladas a 25 pagan este importe, de 26 a este importe pagan así. Entonces tendría que ser tal vez en función a los ingresos que se hayan obtenido, porque el hecho de que no cancelen o el hecho también de que se distribuya, pienso yo que no solamente, en verdad, se han beneficiado otros sectores. Han especulado con los precios increíblemente y otros sectores también han sido desfavorecidos. Y algunos sectores, por los decretos supremos que se han ido emitiendo, han ido trabajando pese a que sus gastos de operación eran mayores que sus ingresos, tal el caso de las estaciones de servicio. Evidentemente es un servicio primordial para el Estado, pero si nos ponemos a analizar, esas empresas han seguido funcionando, han seguido operando y sus gastos operativos prácticamente se han mantenido. Es más, en el caso de estas empresas, como están subvencionadas, pues el tema del combustible subvencionado por el Estado, ni siquiera les han permitido subir precios, o sea, no se puede hacer ningún ajuste, ningún tipo de ajuste. Al menos mi criterio sería eso, en función a los ingresos obtenidos, ya determinar una escala, qué sé yo, si es el 25%, reducir a los que han obtenido menos ingresos el 10%, por ejemplo, ¿no? Los que han tenido unos ingresos medianos un 15% y así, tal vez sucesivamente se pueda emitir alguna ley que para esta gestión, ni siquiera solamente para esta gestión, porque el tema de recuperación económica va para largo. Entonces, para que se vaya incentivando la industria, porque al momento de seguir imponiendo nuestra tasa que tenemos actualmente, varias empresas están cerrando, muchas empresas y muchos sectores están viendo desfavorecidos. Esa sería mi opinión, licenciada. Gracias. Ay, gracias. Qué buena opinión. A ver, un poco va por ahí, ¿no? Estamos hablando de que los impuestos en general a la renta, tales como el impuesto a las utilidades de las empresas, por naturaleza tiende a ser progresivo, ¿qué quiere decir? Debería captar mayor ingreso de quienes tienen mayor capacidad tributaria o capacidad de pago. Debería cobrarles menos a los que menos capacidad tributaria o capacidad de pago tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien dice la compañera, no es lo mismo una empresa que tiene altos costos de funcionamiento y bajas utilidades, pero, o sea, está haciendo, digamos, un mayor esfuerzo, que una empresa que tiene alto grado de rentabilidad y no requiere, digamos, demasiados costos de funcionamiento, ¿no? ¿Qué ha pasado en este proceso de crisis sanitaria, ¿no? Es evidente que algunos sectores han obtenido mejores ingresos que otros sectores, ¿no? Más menos costos porque el impuesto va a capturar, obviamente, esa situación. No nos olvidemos que va a haber el momento de liquidar el impuesto a las utilidades, pues se va a reducir del monto gravable, todos los costos directos e indirectos, ¿no ve? Pero la situación está un poco en cómo hacer más equitativo el impuesto, cómo hacerlo más justo, considerando que hay sectores que han tenido muy bajos ingresos, que de pronto no han tenido ninguna actividad o poca actividad, y que si bien van a tener una utilidad, o van a tener un excedente, si ustedes quieren, este excedente no va a tener el mismo porcentaje que en otras gestiones, ¿no? Yo parto del principio de que si queremos un impuesto realmente progresivo a nivel de impuesto a la renta o impuesto a la utilidad, tenemos que partir siempre de tasas diferenciadas, ¿no? Que es lo que hay en otros países.
¿Por qué en nuestro país no se ha optado por esa situación? Primero, porque en general el impuesto a la renta, para ser lo más progresivo posible, por regla, debería dividirse en dos impuestos. Un impuesto dirigido a las personas y otro impuesto dirigido a las sociedades comerciales o a las empresas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Las empresas van a pagar sobre el concepto de utilidad, es decir, todos sus ingresos menos sus costos directos y sus gastos, ¿no es cierto? Costos y gastos. Las personas deberían pagar bajo el concepto de renta, que es renta, todos sus ingresos, menos los gastos necesarios para su subsistencia y la de su familia. Pero en nuestro país no tenemos esa parte del impuesto. Tenemos el RCIVA como impuesto de alguna manera parecido al impuesto a la renta, pero no es un impuesto a la renta, es más bien un impuesto controlador del impuesto al valor agregado. ¿Qué hace el RCIVA? Lo único que hace es que las personas que son asalariadas controlen que los que venden bienes y servicios facturen, ¿no? Esa es en realidad su función. Entonces, ¿cómo haríamos más progresivo, más equitativo, más justo el impuesto a la renta o el impuesto a las utilidades que nosotros tenemos, ¿no? Evidentemente, es importante una clasificación por ingresos. No se podría partir, por ejemplo, de un impuesto presunto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el impuesto a las utilidades que debería pagar un profesional independiente o una persona que esté ejerciendo una actividad independiente? En este caso, ¿el impuesto va a ser progresivo este año o va a ser regresivo este año? Licenciada, va a ser un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque ya se han establecido ciertos parámetros en esto de los independientes profesionales, ya que aparte del tiene todo un cálculo en el cual se determina, entonces siempre va a ser progresivo, porque se toma solamente el 50% de los gastos. Claro, pero aquí hay un pequeño detalle, ¿no? El profesional independiente en este año en particular ha generado mucho menos que alguna empresa, por ejemplo, una farmacia o los negocios dedicados a la distribución y venta de alimentos o los negocios dedicados a la importación de insumos de bioseguridad. ¿A quién le ha ido mejor? Yo creo que a ambos, tanto como a los que venden instrumentos de bioseguridad como a las farmacias. ¿No ve? Pero en comparación de estos negocios, ¿a un médico cómo le habrá ido? Sí, a un médico. A un médico que tiene su consultorio privado, yo creo que entre un rango mediano puede ser, ahora entre un médico que está dentro de un hospital y que recibe un sueldo recibe un sueldo del Estado, yo creo que bien. No, ese pobre ha trabajado, ese médico ha debido trabajar lo que nunca en su vida, ¿no ven? Sí. Ahora, a este médico que tiene su consultorio, dependiendo, ¿no? Si es un médico especialista, a lo mejor le ha ido bien nomás. Ahora, en comparación con ese médico, ¿cómo le ha ido a un contador? A un contador,
yo creo que no muy bien, porque tuvo un lapso donde ya no ya no hacía la afluencia de su trabajo, que era mes a mes, donde ya hubo un lapso. No, los contadores desde marzo hasta junio casi no han trabajado, ¿no ven? Sí. Ahora, por ejemplo, en comparación a eso, ¿cómo le habrá ido a un abogado? Yo creo que igual que a un contador, dices. Casi igual, ¿no ven? Sí. ¿Cómo le habrá ido a un arquitecto? Eso sí que está... En esa parte no sé, licenciada. Eso sí me ha ido peor, porque en realidad el rubro de construcciones, si bien no ha parado, pero no ha habido nuevos trabajos, es decir, todo lo que ya han trabajado hasta antes de la pandemia se quedó ahí. Hasta ahorita se ha continuado con lo que ya estaba digamos, las obras que ya estaban iniciadas, pero nuevas no hay, ¿no? Bien, en ese sentido, si queremos ser progresivos, es decir, capturar del que más ha tenido, y nos damos cuenta de que no todos han trabajado igual, cuando aplicamos una tasa plana o una tasa proporcional, ¿estamos siendo justos? No, licenciada. En este caso, yo creo que las medidas que se han ido sacando, por ejemplo, para los profesionales independientes, supuestamente hay ciertos beneficios. Pero si nos damos cuenta en el tema de poder generar, incluso descargar nuestras facturas que hubiéramos hecho de nuestro consumo personal, en este tiempo no hemos generado ingresos y tampoco hemos tenido la facilidad de poder comprar, qué sé yo, medicamentos y varias cosas que a veces necesitamos, que en otras ocasiones podemos realizarlo, ¿no? Yo le hago una comparación, por ejemplo, con una cotización que generalmente ocurre para hacer el cuadro comparativo. Algunas casas comerciales nos empiezan a cotizar los precios y por lo general lo colocan importes menos a productos que no tienen gran significancia, pero le ponen más precio a productos que tienen gran significancia. Y por lo general lo que ocurre, los contadores o prácticamente los que son responsables de hacer el análisis para la adquisición, se van a los precios más bajos, ¿no? A este iremos porque nos están ofreciendo este. Pero si nos damos cuenta, el mayor beneficio no lo estamos recibiendo. Pareciera que hay ciertos beneficios, pero no hay beneficios. Más que una medida acertada para mí personalmente, ha sido una medida política, mostrando de que este nuevo gobierno está haciendo cambios significativos, sí, que se mantenían hace décadas, que no se modificaba la normativa tributaria. Sin embargo, también no están siendo tan acertadas y no se están poniendo en el lugar donde uno se encuentra. En nuestro caso particular, no hemos trabajado, no hemos generado recursos, ni siquiera hemos tenido para comprarnos algo, o sea, prácticamente nos hemos limitado a nuestros gastos diarios. Esa sería mi opinión, licenciada. Gracias. Gracias. Bien, justamente a eso va mi pregunta, ¿no? A ver, en todo este proceso de crisis sanitaria, tenemos diferentes empresas y diferentes personas que han tenido más o menos actividad. Unas han podido generar más ingresos, otras han podido generar menos ingresos y otras ningún ingreso, porque las situaciones han sido totalmente diferentes. Si yo en este momento agarro y a todos los pongo en una misma bolsa y les aplico el mismo porcentaje, eso no quiere decir que yo esté siendo progresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que ahora me permitan descargar como profesional independiente mayor nivel de gastos, de todas maneras, hay ciertos gastos que yo he tenido que son mucho mayores y que de pronto no los voy a poder descargar, ¿no? Por ejemplo, el tema de he tenido que seguir pagando el tema de educación de mis hijos, he tenido que pagar, por ejemplo, costos de internet de mi domicilio, seguramente he tenido un gran costo, por ejemplo, en alimentos,
¿no? Entonces, no voy a poder contrastar eso que he gastado con lo que realmente he obtenido, mientras que hay otros sectores, otros profesionales de otros rubros que de pronto han generado más, ¿no es cierto? Entonces, si la idea es que la norma tiene que ser más justa, más equitativa y generar un mayor nivel de recaudación de aquellos sectores que tienen mayor capacidad tributaria, mayor capacidad de pago, seguramente el aplicar una misma tasa, una misma alícuota o un mismo tratamiento a todititos no va a lograr el objetivo, ¿no? Era un poquito pensar en ese sentido, en esa situación, cuando hablamos de impuestos progresivos y regresivos, ¿no? Lastimosamente, la actual coyuntura, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, ha hecho que el sistema tributario en general, se torne regresivo. ¿Qué quiere decir? Ya no está captando ingresos de quien debería captar, ¿no? Está captando ingresos ciegos, pero en esta circunstancia específica, la mayor parte de las personas, de las empresas que generalmente, usualmente tenían ingresos, por ejemplo, las empresas petroleras, las empresas mineras, las empresas de transporte, todo lo que es balanza comercial, importaciones, exportaciones, son las que en general han caído. La diferencia en esta situación es que al haber caído las tradicionales que generaban gran cantidad de ingresos, esa gran cantidad de ingresos ya no la vas a poder recuperar en el mismo porcentaje, pero tienes que lograr captar de quienes mejores ingresos han tenido, quienes han tenido mejores ingresos en estas coyunturas. Empresas de telecomunicaciones, seguro, ¿no? Todas las que generaban telecomunicaciones, teléfono por celular, internet, televisión por cable, esos son los que mayor ingreso han debido tener. Empresas de fabricación de insumos médicos, medicamentos y todo lo que tiene que ver con el rubro de medicina. Con seguridad. Estas importadoras son las únicas que han podido generar importación de sus productos en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Entonces, ahí tienes otro rubro. Todo lo que es servicios médicos, ¿no? Importante también, ellos han tenido ingresos extraordinarios, ¿no? ¿Quiénes más? Básicamente ellos. Bueno, el tema de alimentos, muchas veces no solo a nivel de producción, más bien a nivel de venta, ¿no? La producción ciertamente ha bajado y ha bajado no solamente por un tema de que han bajado la posibilidad de encontrar insumos, sino por un tema de bioseguridad de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, más bien en el rubro de alimentos han tenido mayor nivel de ingresos los que venden que los que producen. ¿No es cierto? Los que producen han acabado todo su stock y los que venden, que han jugado un poco con los precios, pues ellos son los que más utilidades han tenido. ¿Quién es más? Las empresas que producen alcohol, ¿no es cierto? Ellos con seguridad han disparado ventas, disparado utilidades, por tanto. Entonces, todo ese análisis es importante hacerlo para que en esta coyuntura se pueda lograr lo que se busca, que es progresividad en el sistema tributario, no solamente a nivel de Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? Bien. Sin embargo, de lo que les estoy señalando, es parte de la naturaleza de los impuestos a la renta la progresividad, porque siempre van a buscar ser más equitativos, más justos, la mayor recaudación de los sectores que mayores ingresos tengan, que en mejor situación se encuentren respecto de sus utilidades, ¿para qué? Para poder financiar actividades propias inherentes al Estado,
¿no es cierto? Y se debería buscar siempre el mejor tratamiento, es decir, capturar la menor recaudación de los sectores que menor capacidad tributaria tenga. En ese sentido, en nuestra legislación, ya hablamos del impuesto a las utilidades, están obligados a pagar el impuesto a las utilidades los profesionales independientes, las personas que tengan una actividad independiente a nivel unipersonal, las empresas unipersonales y todas las empresas, sociedades comerciales, ya sean públicas o privadas, respecto de los de las ganancias que puedan generar en un periodo determinado, ¿no? Bien, mañana vamos a debatir un poquito más sobre este tema de la progresividad y regresividad y vamos a volver a hablar del impuesto a las transacciones y cuál es el impacto del impuesto a las transacciones también en esta coyuntura. Es importante analizarlo para que veamos cuál es la función esencial que cumple el impuesto a las transacciones y si es un impuesto interesante, es un impuesto importante, si debería mantenerse en la estructura tributaria o no. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Licenciada, le habla Tania. Tania, dime. Sí, tengo una consulta. Claro. Licenciada, que sí. Un impuesto puede tener las dos características, es decir, puede ser progresivo o, digamos, regresivo, algo así. ¿Puede tener dos características o sería conveniente que solo tenga una? Licenciada, ¿me puede aclarar eso? En realidad, que un impuesto sea progresivo o regresivo es, digamos, son dos términos contradictorios entre sí. No puede haber un impuesto progresivo y regresivo, ni un impuesto regresivo y progresivo. ¿Por qué? Porque una condición estaría anulando a la otra, ¿no? Si estaríamos diciendo que un impuesto es justo y es injusto, es equitativo y no es equitativo, entonces son dos condiciones que son opuestas, entonces se anulan. Por eso es que la mayor parte de los impuestos a la renta buscan progresividad, ¿no? No siempre lo logran. La mayor parte de impuestos indirectos normalmente suelen ser regresivos, ¿no? Ese es más o menos la característica. Ah, ya, está bien, licenciada. Y respecto a esa característica del impuesto plano, licenciada, ¿puede ser, digamos, plano y progresivo o no? Pues son tres. Ya, tres, el impuesto plano normalmente busca neutralidad. ¿Qué quiere decir neutralidad? Que no impacte en tu economía, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si es proporcional, bueno, todo el mundo lo paga y no te va a hacer ni más rico ni más pobre pagar, ¿no? Pero hay impuestos proporcionales que por alguna razón se vuelven regresivos, ¿no? Y hay algunos impuestos proporcionales que tienen un mayor nivel, si tú quieres, de progresividad, ¿no? Vamos a verlo en la siguiente clase. Pero en general, este impuesto proporcional o plano no debería afectar mucho a la economía de las personas, debería ser neutro. Ah, ya, ya. Muchas gracias, licenciada. No, ¿por qué, Tania? Más bien un gusto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bien. Entonces nos vemos el miércoles para continuar con nuestra clase. Un gusto. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, gracias. A ustedes, gracias. Gracias, doctora. Gracias.